Bien, estamos con Sergio Espinosa, él es superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera y con él vamos a conversar sobre cómo es que esta institución y esta unidad de investigación puede ayudarnos en la transparencia y en la anticorrupción. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que hace en realidad la UIF, como se llama en corto? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es recibir reportes de operaciones llamadas sospechosas, básicamente inusuales, que vienen de bancos, notarios, casas de cambio, un conjunto de actividades, que cuando ven una operación que no encaja dentro del perfil de un cliente, nos la envían a nosotros inmediatamente. Eso nosotros lo contrastamos contra todas las bases de datos que manejamos y llegamos a una hipótesis de lo que puede haber ocurrido con el grupo de personas o con el dinero. Eso se transforma en un informe que va a la Fiscalía Especializada Antilavado. Básicamente, esa es la función principal que tenemos. ¿Cuáles son las operaciones sospechosas que podrían ser vistas por los ciudadanos? Bueno, una operación sospechosa es aquella que no tiene una lógica económica o jurídica aparente. O sea, una operación que alguien hace que no necesariamente es por sí un delito o ilícita, pero que no tiene un sentido económico legal que permita explicarle a simple vista, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un determinado ingreso que el banco conoce y un día se aparece haciendo un depósito por un monto mucho más alto que no puede explicar. Pero también puede ser el hecho de que en lugar de hacer un solo depósito, se hagan varios depósitos fraccionados en oficinas cercanas, por ejemplo, de un banco, de manera de que se trata de no pasar el umbral y de ocultar el monto verdadero de la operación que se está haciendo. Todo ese tipo de cosas son operaciones que llaman la atención del banco y que generan un reporte a la UIF. ¿Qué bases de datos son las que ustedes están cruzando en la actualidad para poder detectar qué está pasando? Nosotros tenemos bases de datos propias de la superintendencia, como son la base de datos del sistema privado de pensiones, por ejemplo, donde salen remuneraciones, aportes a las AFP, la central de riesgos de la superintendencia, donde sale toda la parte de créditos de las personas, y también tenemos una base de datos de las operaciones mayores a $10,000 en el sistema financiero. Además tenemos bases de datos externas como registros públicos, la RENIEC, la base de datos por supuesto de la Fiscalía y de antecedentes del Poder Judicial, etc. Todo eso es lo que se usa para, digamos, cocinar un informe, ¿no? En la actualidad, ustedes están advirtiendo que existe un crecimiento de este delito de lavado de activos en el país. Yo diría que ha habido un crecimiento claro en los casos detectados. Eso no necesariamente quiere decir que los delitos en sí han crecido, sino que también hay un efecto de la mayor capacidad de detección. ¿Por qué? Hace 7, 8 años, por ejemplo, cuando la UIF llegó a la superintendencia, los únicos sujetos que reportaban eran bancos. Nada más. Hoy día tenemos notarios, tenemos vendedores de automóviles, tenemos inmobiliarios. Entonces hay mucho más reportes de sectores que antes no contribuían a esta labor. Eso es porque hay una labor de supervisión, de capacitación, de entrenamiento, que ha contribuido también a que haya una mayor capacidad de detección. ¿Y cuáles son los sectores donde se puede apreciar con mayor, digamos, frecuencia este tipo de delitos? Bueno, comercio exterior, construcción, restaurantes y hoteles son digamos, sectores frecuentes en los que esto aparece, pero también hay la vinculación, por supuesto, con minería ilegal y todas esas actividades ilícitas, ¿no? ¿Qué pasa con los políticos? Porque el político tiene una, digamos, perfil bastante particular. Cuando un político, es más, está en el gobierno, el asunto puede ser, sin duda, de una mayor atención para ustedes. ¿Es así? Bueno, pero primero es de mayor atención para las entidades reportantes. Existe un concepto que se llama de la persona expuesta políticamente. Una persona que tiene una función pública de determinado nivel, no cualquiera, o que maneja recursos públicos. Los bancos, notarios, etcétera, están obligados a practicar un mayor nivel de diligencia cuando tratan con ese tipo de personas. ¿Qué es una persona que tiene un perfil público? ¿Tiene que ser empleado del Estado? Sí, es funcionario público. ¿Y si, no es empleado del Estado, digamos, no aparece en esa detección? O su familia. La verdad, es funcionarios públicos de determinado nivel o su grupo familiar o su grupo comercial, asociados de funcionarios públicos también. ¿La esposa, los hijos de un congresista son personas que están expuestas a esto? Sí, correcto. ¿La esposa, los hijos de los ministros de Estado también? Sí. Y sin duda, si nos acercamos a la cumbre del poder, los familiares del presidente de la República, no solamente hablamos de su esposa, sino también sus hermanos y sobrinos, también están expuestos a poder
¿Tener qué? ¿Una actitud sospechosa en esto? No. No es un tema de sospecha. Yo mismo, por ejemplo, soy una persona expuesta políticamente. Hay una lista que la superintendencia publica en la web de cargos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. El asunto no es que haya una sospecha, sino que el banco o cualquier otra entidad reportante en su relación con una persona que tiene ese nivel, tiene que tener un mayor nivel de diligencia a la hora de ver sus operaciones. No es un ciudadano común y corriente, es un ciudadano que está expuesto y por lo tanto tiene que tener mayor diligencia el banco, sobre todo a la hora que ve sus operaciones. Eso cuando una persona viaja al extranjero y gasta dinero en temas de carácter suntuario, ¿la unidad de inteligencia financiera hace un seguimiento de esos gastos? ¿Tiene cómo chequear con la tarjeta de crédito, por ejemplo? La información de tarjeta de crédito sí la manejamos, no necesariamente la información de ahorros, ¿no es cierto? Acá lo que es importante es sobre todo contrastar ingresos contra gastos, digamos, porque una persona puede tener un consumo suntuario, pero puede responder a un nivel de ingresos suficiente. Entonces, ahí es donde está el problema, porque nosotros no tenemos acceso a toda la información cubierta con secreto bancario o tributario, por ejemplo. Y eso es una seria deficiencia que tenemos en el caso de la UIF de Perú. O sea, ¿quiere decir que ustedes no pueden saber, no tienen un cruce con la SUNAT? Tenemos un cruce con la SUNAT en muchos aspectos, pero no en la información de, por ejemplo, si yo quiero saber de una persona que ha sido reportada por un banco, pongamos un ejemplo concreto, un banco me reporta a Sergio Espinosa que ha hecho una operación sospechosa. Yo no le puedo preguntar a los otros bancos si esa persona tiene o no cuentas de ahorro en sus bancos, porque es secreto bancario. Y no le puedo preguntar a la SUNAT cuántos impuestos me ha pagado esa persona el año pasado, cuántos ingresos ha declarado, porque es secreto tributario. Ya, pero Sergio, estamos entonces casi sordos, ciegos y no sé si mudos, pero por lo menos con una visión sumamente corta e inmediatizada de lo que es la unidad de inteligencia, justamente, porque si no puedes llamar a los otros bancos y no puedes contrastar contra la SUNAT para ver cómo pagó o no impuestos, ¿cómo puedes saber si está o no sospechoso su movimiento? O sea, de un banco a otro, ¿cómo saltas? Claro, lo que sí se tiene es las operaciones mayores a $10,000. Ese nivel de operaciones activas o pasivas sí las tenemos. ¿Qué es una pasiva? Pasiva es cuando es un depósito, activa es cuando es un crédito. Ya, pero cuando tú partes los 10.000 en 1.000 en cada banco. Pero los bancos tienen sistema de alerta. A ver, si es un solo banco al que se le hace varias operaciones estructuradas, se llama eso, que las voy dividiendo, los bancos tienen sistemas de alerta que eso rebotan. Si son varios bancos, no, porque los bancos entre ellos no pueden cruzar. ¿Y por qué? Hay una serie de deficiencias. Claro, ahora, ¿y por qué es que la SUNAT no ha actualizado este tema? Si el tema de la lucha anticorrupción es una bandera de este gobierno, por lo menos es lo que nos han dicho. Y si el discurso tiene un correlato con los hechos, lo que debería existir es una política de la SUNAT para acercarse a ustedes y poder desarrollar las herramientas necesarias. ¿En claro, qué está eso? Pero no es un tema de la SUNAT. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con la SUNAT en que ellos nos dan muchísima información. El problema ahí es legal. Es más, hay un proyecto de ley del año 2009 que pretende solucionar ese tema y la SUNAT ha opinado favorablemente a ese proyecto de ley. El Ministerio de Economía también ha opinado favorablemente, pero el Congreso no lo ha aprobado hasta ahora, ¿no? ¿Y qué es lo que falta para que se pueda llevar adelante? ¿El Congreso? ¿Y quién en el Congreso no te deja? El Congreso tiene que aprobar una modificación a la ley de bancos por un lado y al código tributario por otro lado, que es un solo proyecto, para que se nos pueda dar acceso a esa información. Porque nosotros hoy día trabajamos con la base de datos que yo te menciono, que obviamente no es completo porque no tienes todo el panorama de todo el sistema financiero. Entonces, hay una limitación evidente que además si uno compara la región, todas las UIFs de América Latina tienen esa facultad. Bueno, pero aquí, en el caso que nos trae aquí, tiene que ver con la señora Nadine Heredia también. Y hay una sospecha en relación a una serie de movimientos que podrían configurar, de hecho, hay una investigación de lavado de activos. ¿Ustedes están prestando colaboración a la Fiscalía en ese caso? Bueno, nosotros prestamos colaboración a la Fiscalía en todos los casos. Hay dos formas en que nosotros podemos interactuar con ellos. Primera forma, hay un reporte de un banco, ¿no es cierto? Nosotros investigamos, encontramos una hipótesis y les mandamos un informe espontáneo. Segunda forma, la Fiscalía está investigando un caso y nos pregunta, ¿tienes información de esto? Nosotros contestamos. De las dos formas, nosotros nos relacionamos con ellos. Hay un grupo de fiscalías que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, que son nuestros clientes, digamos. Nosotros hacemos informes para ellos y lo hacemos en todos los casos. ¿Y en estos casos ustedes están detectando que existiría un movimiento anómalo? Digamos, lo que nosotros hacemos, es importante tu pregunta, porque lo que nosotros hacemos no es una denuncia. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de ningún lado no te dice acá hay un delito, esta persona ha cometido. No, lo que hacemos nosotros son informes de indicios. Entonces nosotros decimos, hay esto, 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 esto es inusual, esto
no es común, esto no tiene una explicación lógica y eso se lo mandamos a la fiscalía porque ahí sí corresponde que el fiscal continúe la investigación, que pida descargos y que llegue al fondo. Sergio, ¿y te parece usual que una persona pida una extensión de tarjeta y gaste una cantidad así como de varias decenas de miles de dólares en el extranjero? Bueno, el tema del monto tiene que ver con el tema del ingreso siempre, digamos. Lo que para mí puede ser usual como tarjeta viente, de repente para otro no, porque no tiene el mismo nivel de ingreso para arriba o para abajo. Entonces, el tipo de consumo está en función efectivamente al tipo de ingreso. Eso es lo que te determina si algo no es usual o si es usual. Entonces, ¿cuándo hay señal de alerta? Cuando no corresponde el ingreso con el consumo. Primer punto. Ahora, y justamente es un tema que se trató en el congreso que hizo la Asociación de Bancos la semana pasada, también es una situación inusual que no quiere decir que sea ilegal ni que sea delito, pero cuando una persona usa una tarjeta adicional de otra persona con la que no tiene vínculo familiar, es algo inusual que llama la atención. ¿Puede tener explicaciones válidas? Sí las puede tener y para eso el fiscal tiene que hacer la investigación, pero es algo que sin duda llama la atención. Y cuando esa persona que usa esa tarjeta como extensión tiene una vinculación familiar de primer orden con una máxima autoridad, ¿no deben prenderse los reflectores para mirar qué está ocurriendo ahí? Sí, claro. Nosotros hemos puesto atención. En realidad, esa nota que ha salido en el diario sobre el tema de tarjetas de crédito no tiene que ver con este caso, tiene que ver con una práctica que nosotros hemos venido implementando hace algunos meses y que de hecho por eso la presentamos en el Congreso, porque lo que hemos estado empezando a buscar es precisamente tarjetas adicionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tarjeta, por ejemplo, con el banco y tengo una tarjeta adicional para mi esposa no importa si trabaja o no trabaja. El banco no le mira el nivel de ingresos porque quien paga soy yo, ¿no es cierto? Entonces es una buena forma para pasar debajo del radar. Por lo tanto, nosotros estamos entrando con los bancos a empezar a mirar tarjetas adicionales, porque hemos encontrado casos en el pasado de organizaciones en donde las personas que en realidad encabezaban la organización figuraban como tarjetas adicionales del presunto cabecilla que en realidad era una empleada del hogar. Eso es un caso que hemos tenido real, tal cual, y eso es lo que motivó esa explicación que salió en el diario. Por lo tanto, el celo que pone el periodismo, la preocupación que tiene la ciudadanía frente a este caso específico de la señora Heredia, ¿es algo que tú consideras que tiene razón y que es explicable, el celo y la preocupación? Yo creo que por algo hay una investigación fiscal. Digamos, el Ministerio Público es la autoridad encargada de eso. Hay una decisión de investigar ese caso y eso es lo que tiene que actuarse. Y yo creo que no es el momento de llegar a una conclusión sobre si hay o no hay un delito de lavado de activos. Eso se llegará al momento que termine la investigación, el fiscal tendrá que determinar. ¿Hay elementos y denuncia o no hay elementos y archiva? Pero en este momento lo que él está haciendo es actuar pruebas y pedir información y es lo que corresponde en el sistema legal. No tiene nada inusual. Y según lo que tú señalas, por lo menos esa práctica es indiciaria. Hay ahí un indicio. Claro, de hecho es una práctica inusual porque cualquier persona que tiene una tarjeta de crédito sabe que así nomás no sea una tarjeta de crédito adicional. Digamos, eso es inusual claramente, eso es algo objetivo, ¿no? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Estoy seguro que la gente va a tomar tus comentarios con mucha atención porque hay que seguir a los políticos, ¿no es cierto? No solamente lo que dicen, sino también lo que parecen ser. Creo que eso es muy importante. No solo los políticos, sino los funcionarios públicos en general tenemos que estar sujetos a un escrutinio mayor que el del común de los ciudadanos, claramente no. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Sergio Espinosa de la UIF. Regresamos en el siguiente segmento con Fernán Altuve. Vamos a una pausa y volvemos con Redes y Poder.